¡Ayúdame! ¡No! 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 Con empujones y jaloneos se armó tremendo zafarrancho durante la asistencia de Wendy Guevara y Niurka Marcos en una expo de belleza en la Ciudad de México. Y es que en medio del alboroto se pudo ver cómo los camarógrafos intentaban estar lo más cerca posible de la mujer escándalo sin medir que se andaban aplastando los unos a los otros. Donde quiera que está Mamá Niu, la prensa puede platicar con gusto. Y ahí fue cuando la seguridad del evento intervino para intentar poner orden, pero ni eso dio resultado. En el momento de mayor descontrol y en el que los reporteros corrían el riesgo de sufrir accidentes, Niurka empezó a calmar a todos con manotazos para que la dejaran en paz. Fue entonces cuando Niurka alzó la voz y ordenó a todos los asistentes retroceder y ordenarse para que ella y Wendy pudiesen dar las entrevistas. ¡Fuera todos! ¡No! ¡Tú te vas también! Y como esta noticia corrió por todas las redes sociales, muchos internautas tildaron a Niurka de querer colgarse de la fama de Wendy, ya que le recordaron que los reporteros solo se acercaron por la influencer y no por la cubana, solo que ella estaba en medio. ¡Escuchen! ¡Es Mamá Niu! ¡Su amiga! Pero por si no lo sabían, la prensa venía ya resentida desde que los invitaron al evento, pues a su llegada, la seguridad los aisló sin poder presenciar el inicio del show. Donde quiera que está Mamá Niu, la prensa puede platicar con gusto, ¿ok? Por otro lado, hay que recordar que Niurka en su momento dijo que no le caía para nada bien Wendy, tachándola de hipócrita. Pero al parecer se le fue el enojo porque en este show la trató de lo mejor. Yo sabía que cuando nos juntaran se iban a alborotar. Y bueno, en otros temas te cuento cómo cuida Maite Perroni a su hija de 3 meses tras su atareada gira con RBD. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.